Hemos decidido trabajar, te comentaba días pasados, con el tema de la fiesta del adobe. Sí. Nosotros somos un club que está en un barrio donde la mayoría de la gente tiene relación directa con el ladrillo. O alguien trabaja en eso. Los hornos de ladrillo son del Chañar. Claro. Nuevo ya se ha construido con los hornos de ladrillo del Chañar. Y bueno, creíamos que era importante poner en valor, creíamos que era importante reconocer este trabajo ancestral, este trabajo sacrificado, que bueno, con sus manos moldeando el barro, fueron construyendo los adobes para hacer los ladrillos. Y ahí empezamos a encontrar una historia secreta de generación en generación. Y la verdad que fue muy lindo tener la posibilidad de charlar. Una de los que vamos a homenajear es un abuelo que tiene 90 años y que hace, según cuenta él, hace 83, 82 años que está en el horno, porque es de muy chico. Muchísimo. Así que toda una historia. Sí, me pasé varias horas escuchándolo. Me imagino. De lo que era hace 80 años hacer ladrillo. De la misma manera como lo hacen hoy. Tal cual. Bueno, todo esto, digo, se va a festejar y se va a visualizar también con esta fiesta, ¿no? Sí, la verdad que hemos podido poner en telonera una fiesta importante, porque no solamente es la fiesta del adobe, sino que también tenemos una muestra de artesanos de 6 provincias, 35 artesanos que van a estar exponiendo. Bien. Arrancamos el viernes con la presencia de la vicegobernadora, bueno, de autoridades provinciales y locales, donde va a estar este reconocimiento a estos ladrilleros. También va a estar una banda de Nuevo Ya, que es César Hernán, una banda muy convocante, muy familiera. Sí. Va a estar Héctor Cardoso. Esto va a ser el día viernes. El día sábado va a estar la banda Full. Va a estar Valentino Merlo, va a estar La Nueva Luna, va a haber una banda más de Nuevo Ya. Bien. Y ya sí, el día domingo vamos a estar festejando el Día de la Madre. Bien. También con Gabriel Chandaré. Qué lindo. Sí, la verdad que va a ser un día importante para las mamás. Hemos podido lograr recolectar muchos premios, muchas cosas para sortear. Claro. Así que bueno, un día agradable y en familia, como lo hacemos todos los días en el club, pero bueno, el barrio está de fiesta. Hemos podido recibir la ayuda del intendente, del senador Cabaña, de la vicegobernadora Alicia Luani, de Rogelio Frigerio, desde la Secretaría de Turismo de Nación también nos han dado una mano. Bien. Así que no solamente vamos a hacer la fiesta del adobe, sino que va a ser la primera fiesta y seguramente en lo sucesivo podremos ir agrandando esto. Exacto. Y mostrándole, va a haber una muestra de mosaiquismo también de un artista importante de la ciudad de Victoria que trabaja con el adobe. Bien. Que estuvo exponiendo en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, que estuvo en Paraná, así que también vamos a poder ver las técnicas. Vamos a aprender un horno. Sí, hicimos un horno en miniatura de 400 adobe. Bien. Que se va a poner arriba un acoplado. Claro. Lo vamos a encender justamente para que la juventud sepa también cómo es. Vamos a mostrar cómo son los moldes, vamos a mostrar cómo es el barro, cómo es la preparación de la mezcla del barro, la tierra con la mezcla, los elementos más rudimentarios, la carretilla, el porqué de la carretilla de madera, por qué la forma. Claro. Empezar a contarle un poquito, porque por ahí uno mira un ladrillo y no tenés, entiende todo el trasfondo que tiene. Bueno, la idea es justamente poner en valor esto, poner estos artesanos, porque realmente un trabajo artesanal, ancestral, que bueno, queremos ponerlo en valor porque lo merece el barrio, porque lo merece Nuevo Ya. ¿Cómo va la venta de entrada, ¿no? Muy bien, la verdad que la gente ha respondido muy bien. Hemos tenido justamente la suerte o haber dado justo con el artista indicado. Sí. Valentino Merlo hoy está top en prácticamente todos lados. ¿Cómo convoca este muchacho? Sí, impresionante. Convoca, atraviesa prácticamente todas las edades etarias, porque han ido a comprar gente grande, gente chica, los más chiquititos de todo. Claro. Mamás que van con sus hijos, pero abuelas que van con sus nietos. Claro. Bueno, a eso le sumás La Nueva Luna, que trae un a la cumbia, a todo el que le gusta la cumbia. Pues bueno, pusimos un DJ también de la ciudad. Bien. Que anda muy bien, así que creemos que vamos a andar bien. A la gente que vaya, va a haber un servicio esmerado de cantina. Claro. Va a ser una fiesta familiar. Tal cual. Es una fiesta
donde van a poder comer tortas fritas, choripanes, hamburguesas, bien, tomar una cerveza al mismo precio que en cualquier lugar de su claro. pueblo, porque la idea es atenderlos bien. Exacto. Vamos a tener un estacionamiento cuidado por los bomberos voluntarios de la ciudad. Bien. Va a estar la policía abocada a todo lo que es seguridad, montando un operativo importante. Así que bueno, que nos vayan a visitar, que disfruten del show, y bueno, a nosotros nos va a venir bien porque tenemos nuevos proyectos para el claro. club, queremos seguir creciendo. Uh-huh. Y bueno, estos eventos los hacemos justamente para esto.